Nadie sabe exactamente dónde. Nadie sabe exactamente cuándo sucedió. Mis palabras son como las estrellas. Nunca se extinguen. Todas las cosas están estrechamente unidas. Arbolito, tu copa moverás y oro y plata sobre mí verterás. Hay que ver qué sueño más profundo hemos tenido. Él la miró, y fue entonces como si un velo cayera de sus ojos, pues reconoció a su amada, y como ella también lo mirara, mientras la luna iluminaba su cara, también lo reconoció. Y decía: «Mesita, ponte», y enseguida aparecía todo conforme a sus deseos. Y entonces también la vida tendrá forma de pan. Será simple y profunda, innumerable y pura. Di, madre, ¿dónde está? ¿En qué playa, de cuál mar? ¿Debajo de qué montaña? ¿En el reino de qué rey está el desierto de Tepantar? Y al final, las magas anunciaron sus ofrendas a la niña. Una la obsequió con virtud, otra con la belleza, una tercera con la riqueza, y así sucesivamente con todo lo que se puede desear en este mundo. Se dirigió hacia aquella montaña, corrió rápidamente hacia la fuente y recogió el agua de la vida. Si alguno llegara a saber dónde está el palacio de mi rey, el palacio desaparecería en el aire. Y en cuanto a si fueron felices, nadie necesita preguntarlo.